Desde un punto del planeta, los corresponsales Saps Grupero traen para ti la entrevista exclusiva en Saps Grupero. Encontramos con nada más y nada menos dos chicos que la verdad le están pegando pero con todo aquí en el Festival de la Cumbia. Ellos son... ¡Miri Puchi, los hijos del Bulbo! Perfecto, señores, platíquenos un poco cuál es su sentir, cómo se sienten en este festival por primera vez en la participación que ustedes tienen. Bueno, muy felices, muy contentos de poder estar aquí en este maravilloso festival. Pues, la verdad que te puedo decir, es un sueño que estamos cumpliendo porque esto de la música es nuestra vida. La verdad, nos estamos muy contentos de poder compartir con todo nuestro público, sobre todo con todos nuestros paisanos tabasqueños. Efectivamente, corazón, yo creo que traen la música en la sangre. Pero platícame tú, ¿cómo vives la música desde la perspectiva? Obviamente, pues ya sabemos que tu papá es uno de los grandes, pero ¿cuál es el sentir de Viri y Pucho? Pues la verdad, muy contentos, muy agradecidos y nos sentimos muy bendecidos por todo el apoyo que la gente nos brinda. ¿Qué te puedo decir? La verdad es que la música es una bendición. Dicen que los músicos somos los consentidos de Dios. Perfecto. ¿Tienen preparado algo para la gente el día de hoy? ¿Algo especial? Platícame acerca de ello. Claro que sí, traemos, de hecho, estrenando nuestra producción más reciente del corte que viene, que se llama El Beso, Negro. Es un tema que escribió mi hermana junto con nuestro saxofonista y yo siento que a todo el público tabasqueño le va a encantar y le va a gustar bastante. Efectivamente, pues bueno, les deseamos lo mejor de lo mejor, que se diviertan y que, por cierto, le den a la gente esa parte totalmente diferente y obviamente pues los pongan a bailar porque son los que cierran este magnífico evento, este magnífico festival Unidos por la Cumbia. Muchas gracias igualmente para todo, para Saps Grupero, para Alejandro, que igual un gran apoyo, y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como Los Hijos del Pulpo Oficial. Estamos pendientes. Muchas gracias por la entrevista. Perfecto. Además de El Beso Negro, tienen ustedes... ¿Tienen preparado algo más para este 2019 o se van hasta el 2020? Traemos una producción, una megaproducción en video del próximo corte que vamos a traer. Se llama La Cumbia Tulum, que muy pronto lo van a poder ver en redes sociales, la cual vamos a lanzar con todas las ganas, toda la fuerza, y esperamos que la gente lo apoye. Te recuerdo nuestras redes sociales, Los Hijos del Pulpo Oficial. Van a ver este video, la verdad es que la temática es completamente diferente. En algún punto me recuerda a una producción de las grandes de... En su momento, digo, no la voy a comparar porque estamos hablando de palabras mayores, pero me inspiró mucho el tipo de videos, tipo de Michael Jackson, tipo, con una temática diferente. Efectivamente, pues entonces que lo disfruten. Muchos éxitos y enhorabuena. Esta fue la entrevista exclusiva. Corresponsales, Saps Grupero, desde un punto del planeta. Recuerda que, si no está en Saps Grupero, seguro no ha sucedido.